Amigos, qué tal, cómo están. Fíjense que en días calurosos a uno se le antoja comerse una nieve, una paleta. Pero sabían que los chinos, dos mil quinientos años antes de la era cristiana, su principal, su especialidad, su especialidad era saborearla con canela. Pero no nada más él, también las tropas de Alejandro Magno en aquellas grandes conquistas, hacía bajar de las montañas la nieve que eh, aromatizaba con diferentes frutas para dárselo a sus soldados. Y bueno, Carlos V eh, también traía nieves de las montañas y, y esta consumía, pero eh, la popularizó para la, la aristocracia española y bueno, esto hizo surgir el oficio del nevero. Y bueno, este eh, eh, Marco Polo, en sus viajes, Marco Polo allá por el lejano, por Asia y todo esto, pues trajo, trajo la, la idea hacia Italia de, de estas, de este lado, este lado que trajo como la receta que eh, se elaboraba en China, y donde refrigeraban, refrigeraban la, la el hielo, la nieve. Este, y le, le agregaban diferentes mezclas, principalmente de frutas y de miel, y esto, bueno, pues fue todo un, es una cosa deliciosa, un manjar para la sociedad, comer algo fresco, ¿no? Rico, dulce, ¿no? Eh, en 1651, fíjense que eh, en Francia se elabora eh, para la corte francesa a iniciativa de de un cocinero, eh, un helado a base de crema. Y es el primera, la primera crema de helado que se conoce en la historia. Después, en 1672, las heladerías se empezaron a popularizar en París. Y esto permitió que mucha gente, no nada más la aristocracia de, de europea, gozara de estos ricos manjares. También empezó a la gente a conocerlo. ¿no? Eh, y bueno, fíjense que en España, en 1789, se ideó, se inventó, por decirlo de alguna manera, eh, dos galletas y que en su centro hubiese un helado. Este, pues ustedes los conocen, eh, que los venden en, en las tiendas. Y, y bueno, para finalizar, quiero decirles que en 1923, un comerciante de los Estados Unidos, eh, con residencia en Ohio, este, eh, ideó hacer no la nieve, sino las paletas. Pero más que las paletas, ponerle el palito a las paletas para que uno las degustara. Y no se enfriaran las manos y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, pues son este, curiosidades que uno conoce. ¿no? Entonces, yo los invito que hoy, que los días se presten calurosos. Ustedes disfruten de una rica nieve o de una sabrosa y deliciosa paleta helada. Hasta la próxima.